RTV Noticias. Viernes 17 del mes de marzo del 2017, bienvenidos a toda la información en el canal RTV. Cuando son las 7 de la mañana, 6 minutos, saludamos a todas y cada una de las personas que a esta hora nos ven a través de los cable operadores en la ciudad de Quibdó, en la ciudad de Ismina, en la ciudad de Condoto y a través de las redes sociales, todas las personas que están recibiendo la señal del canal RTV. En materia informativa nos moveremos el día de hoy en la visita del señor Defensor Nacional del Pueblo, quien estuvo visitando diferentes poblaciones de nuestro departamento. El día de ayer hizo presencia en la ciudad de Quibdó, después de haber recorrido Medio Baudó, Alto Baudó, el municipio de Lloró también, y se ha reunido con las autoridades del departamento del Chocó, como son el gobernador, la policía, también las fuerzas militares y el señor alcalde del municipio de Quibdó, ayer en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad. El señor Carlos Alfonso Negret se lleva algunas impresiones de las personas directamente afectadas por los últimos desplazamientos en el departamento. También ha hablado de algunas amenazas que se encuentran sobre algunas poblaciones. El alcalde municipal de Quibdó, el licenciado Isaías Chalay Barwen, se ha reunido el día de ayer también con FONADE, con Coldeportes y con la gobernación del Chocó para analizar los avances en materia de los escenarios deportivos de los pasados Juegos Nacionales. Ha dicho el alcalde que se empezarán las obras, Dios mediante, este año. Se realizó también el foro de jóvenes de ambiente. Hablamos con la coordinadora de este foro, donde se trabajaron y se hablaron diferentes temas relacionados con el comercio bio. Hoy se realizará la socialización del proyecto de recuperación del Teatro César Conto de esta ciudad. Esto está siendo organizado por la viceministra de Cultura, doctora Zulia María Mena García, en compañía de la gobernación del departamento del Chocó y la W Radio. La diócesis de Quibdó ha realizado un informe sobre la visita que tuvo el señor obispo en el municipio de Ismina por los hechos de supuestas posesiones en menores de edad en este territorio. Se ha realizado un detallado informe donde la diócesis da a conocer su posición sobre los hechos. Pero el día de ayer también hemos conocido que al parecer se habían presentado unos casos de posesión, según lo manifiesta la comunidad y según algunos videos que nos han hecho llegar. Cuando son las 7 de la mañana, 9 minutos, damos la bienvenida a nuestros compañeros aquí en estudio, don Pedro Valdés. Muy buenos días. Buenos días, Francisco. Saludarle a usted, a los compañeros aquí en el estudio, a la gente que madruga a vernos desde sus hogares a través de las redes sociales. Saludar a la gente de Cable Más en Condoto, a la gente de Ismina, a todas las personas que nos retransmiten. Un saludo especial para Najib Moreno también, en Río Sucio, a Jolvis de la Cruz, en Acandí, mejor dicho, a toda esa vasta gente que de una u otra forma son los que apoyan este noticiero para mantener a la gente bien informada de todo lo que pasa, no solamente en Quibdó, sino en el departamento del Chocó, señor. Una mañana bastante pasada por agua, hace aproximadamente 3 semanas sufríamos porque el líquido no caía. Hace un par de semanas empezamos a sufrir porque cae copiosamente en la ciudad de Quibdó. Sí, señor, afortunado para uno, desafortunado para otros, porque el saludo ya en el grupo del salón de Marianne ya no es buenos días cuando llovizna, sino es seño, ¿hay clases? Recordar que en la institución educativa y defensa, escuela anexa, en este momento sí, señor, no estarán recibiendo clases sino a partir de las 9 de la mañana. No, hoy es que mire, la incertidumbre es esa. Como no amaneció lloviendo, a las 6 de la mañana fue que empezó. Sí, señor. No, llegó la señora primero al IFEN y dice: no está inundado el colegio. Entonces, esa es la voz de alerta de que pueden seguir. Entonces, muy temprano llegó el mensaje: no está inundado el colegio, pero a esta hora se viene el aguacero, lo más probable es que tengan que volver a las niñas. Entonces, va a ser un lleva y trae allí, que lo que le veníamos diciendo a la comunidad va a poner a la gente en ese sobresalto, porque usted madruga para llevar a la niña, luego se va a su trabajo, pero cuando llegue a la institución le toca devolverse con la niña, no puede llevársela al trabajo. Mejor dicho, eso va a ser, hay que ponerle, hombre, cortapisa muy rápido a esto. Esperemos que las autoridades competentes así lo hagan, señor. Sí, una información bastante documentada por parte del canal RTV durante las últimas 2 semanas, en las cuales hemos visitado tanto a la institución
como a la empresa encargada del servicio de alcantarillado de nuestra ciudad, y también conocimos información por parte de la Secretaría Municipal de Educación. Información también que tiene que ver con el municipio de Vallasolano, en lo que pudimos conversar el día de ayer con el veedor, señor Ulmer, que nos comentaba la situación ambiental que ellos como veeduría han encontrado en la finca o en las diferentes fincas que han sido maltratadas en cuanto al tema ecológico, y que esperamos también reacción pronta de parte de Codechocó. Ayer nuevamente hemos hablado con la jefa de prensa de Codechocó, vista después de que ayer nos quedamos esperando, ¿no?, la reacción de la entidad, y nos ha dicho que al parecer, pues lo que tengo entendido es la persona responsable no está en la ciudad y estaría hablando la próxima semana, estaría dando pues la cara la próxima semana para contarnos la realidad de lo que está pasando con esto que denuncian ser un arboricidio en Ciudad Mutis, Vallasolano. El día de ayer también se ha empezado a realizar un par de actividades por parte de una iniciativa denominada Colombia, Vamos Colombia, en el barrio Vallasolano, en nuestra ciudad capital, denominado el barrio más cercano pero más lejano de nuestro país por la diferencia que tenemos con ellos en cuanto al río. El día de ayer se han empezado a pintar algunos murales en las casas de las personas que habitan en esta zona de nuestra ciudad capital, pero esta iniciativa va a tomar tiempo, pues ellos han llegado de la ciudad de Quibdó para realizar otras obras dentro de este mismo barrio, de esta misma localidad. Señor, mire, anoche también hemos hablado con el padre de los jóvenes que resultaron heridos en el accidente hace alrededor de unos 10 días, accidente de tránsito alrededor de unos 10 días, que fueron trasladados a la ciudad de Medellín. Hay una evolución, pues, podría decir que satisfactoria. El joven ya fue dado de alta, pero sigue con algunos problemas en lo que tiene que ver en recordar algunos episodios. Es decir, parece ser que sí habría entrado en coma cuando estaba aquí, porque lo último que recuerda, o al momento de despertar en Medellín, después de las intervenciones, es minutos antes del accidente. Dicen que estando en el hospital todavía decía que los compañeros habían ido a visitarlo, que estaba con los compañeros, es decir, pero ha dicho los médicos que al parecer también puede ser algo normal y que con el transcurso de los días va a ir recobrando la memoria. La niña ahorita tiene una cita después de las 9 de la mañana para lo que tiene que ver con la recuperación maxilofacial, a ver si necesita otra cirugía, que es lo más probable que le programen una nueva cirugía. En esta mañana vamos a hablar con su padre. Ellos parece ser que el seguro no les cubría todo, es decir, que la situación económica no es muy buena. Han abierto una cuenta que quiere compartir con los televidentes de RTV para que la gente de buen corazón, que han estado donando, pero tenían un inconveniente con una cuenta inicialmente que habían dado en Banco Agrario, al parecer estaba bloqueada, es decir, la gente asistía a hacer su aporte, pero se encontraba con que la cuenta estaba bloqueada. Han abierto una nueva cuenta en Bancolombia y están en la mañana de hoy, en pocos minutos vamos a hablar con el padre de los jóvenes para que nos cuente de voz propia la situación por la que enfrentan hoy. Dicen algunos estudios científicos y psicológicos que esta situación que está pasando con el menor puede ser normal, toda vez que se ha tratado de un trauma. Cuando son las 7 de la mañana, 15 minutos, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos para desarrollar toda la información aquí en el canal RTV. Amables televidentes de la región chocuana, están invitados los miércoles y viernes a las 6 p.m. por el canal de los chocuanos RTV Televisión a que sintonicen nuestro programa Con las Botas Puestas Te Veo. Ya sabes, hacemos parte de ti. Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, Dr. Eduardo Antonio García Vega, invita a las organizaciones públicas y privadas y a la comunidad en general a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas año 2016, este 23 de marzo, a partir de las 8 de la mañana. Lugar: Auditorio Jesús Lozano Asprilla. Mayor información: www.utc.edu.co. Recuerde radicar su intervención, recomendación, observación y sugerencias en la Oficina de Planeación de la Universidad a más tardar el 17 de marzo, en el horario de 8 de la mañana a 12 meridiano y de 2 a 6 de la tarde. Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba.
trabajando con transparencia por la acreditación institucional. Ven a estudiar, ven a triunfar. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cuten Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva, intermedio, avanzado, tenis de adulto y práctica libre. Atendido por personal especializado en la materia. Fabio Serna Machado, entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis, y Andrés Felipe Benítez, poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas. Estamos ubicados en el barrio Vapo, sector Villa Country. Teléfono 311-718-6579. Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscritos a la Liga Chocoana de Tenis. Cuando quieras hacer turismo de agua dulce, visita Acertegui y no te regreses. Quédate y hospédate en el mejor hotel de la localidad, Hotel Paraíso Azul. Cómodas habitaciones con agua permanente, aire acondicionado, baño privado, servicio las 24 horas. Estamos ubicados en el barrio Santander, al lado de la estación de policía. Reservas al teléfono 310-760-8275. Hotel Paraíso Azul, más que un hotel. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Clínica de Especialistas Reina Virgen María Coomesa. Garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno, brindando acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios. Ofrecemos servicios de resonancia magnética, procedimientos quirúrgicos de tercer nivel ginecoobstétricos, atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología, cirugía plástica, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Además, ayudas diagnósticas, ecografías obstétricas y pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales.
somos la única empresa que presta el servicio de laparoscopia de segundo y tercer nivel, diagnóstica y operatoria. Actualmente, Coomesa y la Clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18, número 1855, en el barrio Nicolás Medrano de Quibdó. Clínica de Especialistas, Reina Virgen María, Coomesa. Amables televidentes de la región chocuana, están invitados los miércoles y viernes a las 6 p.m. por el canal de los chocuanos RTV Televisión a que sintonicen nuestro programa Con las Botas Puestas Te Veo. Ya sabes, hacemos parte de ti. Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, Dr. Eduardo Antonio García Vega, invita a las organizaciones públicas y privadas y a la comunidad en general a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas año 2016, este 23 de marzo, a partir de las 8 de la mañana. Lugar: Auditorio Jesús Lozano Asprilla. Mayor información: www.utc.edu.co. Recuerde radicar su intervención, recomendación, observación y sugerencias en la Oficina de Planeación de la Universidad a más tardar el 17 de marzo, en el horario de 8 de la mañana a 12 meridiano y de 2 a 6 de la tarde. Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, trabajando con transparencia por la acreditación institucional. Ven a estudiar, ven a triunfar.